Dale. Más caliente se puede haber empatado, ¿no? Y es un partido que si estábamos concentrados lo ganamos, pero bueno, hay que seguir, falta mucho. Sí, va, falta bastante. Así pasa que son partidos que hay que ganar, son claves. Gracias, Julio. Vamos, bien, bien, carajo. Dale, arriba, Johnny, dale. Vamos, Divino, arriba, dale. Esto se fue por puntos, no por merecimiento. Tuvimos casi el premio sobre el final y tapó el arquero dos veces y lamentablemente nos fuimos con una derrota. Hoy mínimo estamos a 5, esperando que juegue Barraca, podemos estar a 6. Y faltan un montón de partidos todavía. No nos queda otra que arriesgar, creo que perder 5-1 o 3-2 y arriesgar hasta el último era lo mismo. Bueno, queda un montón, ahora Victoriano y después Barraca. Sí, queda un montón, hay que ir partido a partido y hay que trabajar la semana. Duele el 3-2 abajo y esa última doble situación, el Toro que no la pudo cruzar y una derrota que complica por esta pelea que está tan cerrada, atrás queda 5 puntos de la punta. Sí, aparte, después conociendo el resultado de Sportivo Barracas y el empate y el Porvenir, caes en la cuenta que un empate hubiese sido un resultado extraordinario, todo hubiese quedado igual. En este caso, bueno, vamos a quedar 2 puntos más abajo. Claro, pues estamos llegando a la parte decisiva, hermano. Hoy tengo que ir al cardiólogo para que me dé una pichicata, sí, para aguantar la final. Pero si llegaba a ser el gol en la última jugada, Torres, no sé si corazón se lo soporta. Aparte, Torres vuelve al club. En su redebut, digamos, hizo un gol. En el segundo partido ya había hecho un gol. Llega a ser el empate, el gol del empate en el último minuto. Que la verdad que el Toro ya dos partidos tiene dos goles. Hubiese sido el tercer gol y el empate. Y el pase y el cabezazo para el gol de Julito. Hubiese estado para un premio alumni candidateado ya de antemano. Ojalá que tenga el premio al mérito deportivo que se da en los ascensos. Porque se lo merecen. La verdad que todo este esfuerzo que está haciendo. El programa tuvo que ver mucho. Me parece, amigo, vos dijiste la marca y el trabajo de Estefan y de Claudio ahora. Pero esto viene del tiempo que a vos se te ocurrió esta maravilla del programa que realmente merece un ascenso y merece lo que significó el programa para el club, ¿no? Y yo te felicito por esta idea y por esta imagen y te felicito más de haberte comprometido como dirigente, porque vos bien podías quedarte con tu programa, con esto que nació muy bien y que sigue creciendo bien, pero... Mira, el compromiso se lo metí yo. Me obligó. ¿Por qué? Porque... Mira cómo le dejaste los pelos. Yo lo veo en el enchufe. Esto es así y sencillo. Cuando yo encuentro a Maxi, que vino a verme con su idea, como es, Atlas podría haber llegado a desaparecer, porque yo ya no daba más. Sí, sí. Y era vos porque el motor. No, claro. Tenía ya recurso económico. ¿Viste? Ya ¿pusiste mucha no guita tenía en tu bolsillo, más que me ayudara? ¿Pusiste plata en tu bolsillo muchas veces? Mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Había que pagar a la policía, la tenemos que pagar nosotros, querido. Oh. Y a veces no teníamos con qué. Y al salir corriendo a buscar la plata para pagar a la policía. Hablando del ascenso. Entonces, ¿viste? Yo ya vi que yo no. No, la parte económica, sobre todas las cosas. No tenía más nafta. No tenía más. Y apareció el milagro de él. Apareció el milagro. Yo no me da vergüenza decirlo. Él salvó al club. El milagro. Él lo llevó donde está. Pero. Estamos en el mismo lugar, Richard. No, la posición. No, pero está bien. Ha crecido mucho. Hay un dirigente del ascenso que quiere ser presidente de AFA. Sí. En algún momento nos visitó también. Sí. Me imagino que usted, vos como periodista del ascenso, lo ves capacitado al chico. Yo no tengo ningún tipo de duda que hoy por hoy, además está habilitado, algo que es muy importante. Hoy por hoy Marcelo Tinelli se quiere presentar, pero el estatuto de AFA, lamentablemente. Yo lo cambiaría. No se lo permite. Bueno. Yo lo que te quiero decir es esto, que Claudio Chiquitapia hoy es el candidato del ascenso. El ascenso está unido y está muy bien posicionado y está todo el ascenso genuino detrás de Claudio Chiquitapia. Y no te olvides que el ascenso tiene más votos que nadie. No, por pero ahí también, pues, Ricardo lo sintetizó muy bien en el programa pasado. Ahí también habría que hablar de camaradería, de unión y de consenso y no de enfrentamiento. Es una persona también, Marcelo, a su vez, más allá de la limitación esta
reglamentar, estatutar de ellos, que podría aportarle muchísimo, así por como eso, lo hizo con San Lorenzo. Yo creo que siempre la próxima. Está bien, yo que aprenda. La próxima. Porque, ¿sabes por qué? A Marcelo no le enseña nada a la TV. Reformar un estatuto para que alguien entre, o sea, reformar yo el estatuto que... por una persona... No está bien. No, pero no. Hay que ver los detalles técnicos del estatuto. Yo lo que digo es, la verdad, el chiqui, fenómeno, el laburo del ascenso. Yo lo que digo es, ¿por qué? Pero es uno u otro. Ojo, tal vez se pueda. Yo creo que, conociendo lo que ha hecho Marcelo Tinelli, y te digo, yo soy hincha del equipo, eres vicepresidente de San Lorenzo, yo soy Huracán, y yo lo que digo es que más allá de eso. Yo no quiero, a mí no me parece que el fútbol se pueda permitir dar el lujo de sacar de correr a Marcelo de la escena. En eso estoy de acuerdo con vos. No creo. Yo soy hincha de San Lorenzo. Y en eso estoy de acuerdo con vos. No sé cómo lo dejaste sentar, pero. Yo estoy de acuerdo con vos, pero yo creo que se podría integrar, como dice Ricardo, y aprender. Si no, la próxima. Yo creo que se va a llegar. Algún acuerdo se va a llegar. Se va a llegar a un candidato. Es la costumbre en AFA y va a volver a ocurrir. El único que puede salvar al fútbol porque. A Julio no se lo va a suplantar así nomás. Tenemos que cerrar la mesa de decisiones. Pueden seguir discutiendo porque esta mesa de decisiones, ustedes nos ven una hora discutiendo, pero es toda la semana, de lunes a domingo hablamos entre todos siempre por un club mejor y por un fútbol mejor también. Muchísimas gracias, gracias Toto, Dani, Maxi querido, y Richard. Vamos contra Victoriano Arenas. Nos espera Luis Ventura. Un partido que los papeles... Es difícil como todos los de acá hasta el final del campeonato. No hay más partidos fáciles, señoras y señores. Lamentablemente, Atlas con la derrota con Liniers pierde un poco de terreno. Sin embargo, está este grupo de cuatro equipos que seguramente serán los que terminarán disputando el campeonato hasta el final. Nos vemos la semana que viene aquí en la pantalla de Fox Sports para disfrutar de más Atlas, la otra pasión. Muchísimas gracias.